Por primera vez en el Palacio Real y en el Salón de Columnas, la cultura ha marcado el protocolo. Cervantes ha entrado por la Puerta Grande y a través de diversas disciplinas, la literatura, el teatro y la música. Un día, Miguel querido, recordarán tu final en el Palacio Real. Pero aunque te han aplaudido con rendida admiración, hay gente en este salón que tampoco te ha leído. Concha Velasco ha sido la maestra de esta ceremonia tan especial en la que el poeta Antonio Colinas ha leído su poema inédito dedicado a Cervantes. Que yo vi los palacios de Roma y de Florencia. Y José Luis Gómez le ha interpretado en primera persona. Respondió Sancho llorando. No se muera vuesa merced. El autor de El Quijote ha sido el gran protagonista y al que todos han querido dar las gracias por su contribución a la cultura española, pero también por sus enseñanzas. Cervantes, en suma, un autor que nos marcó un camino moral y vital que no termina en una estéril batalla contra los molinos de viento, sino en la confianza de una historia compartida, de convivencia fructífera y permanentemente proyectada hacia el futuro. Terminan así las celebraciones del cuarto centenario de la muerte de Cervantes, que han incluido más de 500 actos. Concha Velasco ha sido la encargada de abrir el acto con el que se despedía el año Cervantes. La cima literaria de nuestro idioma. No ha faltado la lectura del Quijote. De tal manera, vámonos poco a poco. O piezas de música y teatro en homenaje a un escritor del que se ha destacado su sentido del humor y su defensa de la libertad y la justicia. El año Cervantes se despide después de haber programado más de 500 actos en torno al autor del Quijote, aunque algunas voces hablan de dispersión y falta de resultados concretos. La mayor exposición fue la de la Biblioteca Nacional Cervantes, de la vida al mito, con manuscritos y documentos que vieron cerca de 80.000 visitantes. Llegaron nuevas ediciones del Quijote, algunas impulsadas por la RAE, otras de iniciativa privada. El teatro no podía faltar, obras inspiradas en Cervantes y montajes con los que recuperar su obra. El Ballet Nacional le dedicó un espectáculo y los lugares cervantinos se volcaron en el turismo de Alcalá, la Cueva de Montesinos, un esfuerzo por acercar a Cervantes al gran público y recordarle en el 400 aniversario de su muerte.